Bueno, se dio vuelta la torta. Y esto descoloca al más pintado. O sea, esto no... Sí, lo teníamos previsto, pero lo consideramos el absurdo más voluminoso de la historia. Es increíble, acabo de enterarme. Acá son las 7 de la mañana. Y son las 7:04 en Argentina. Pero yo esta noticia me la enteré hoy a las 2:30 de la mañana. ¡Qué barbaridad! Me imagino cómo estará la gente confundida. Nosotros lo teníamos previsto. Ya lo habíamos dicho que en cualquier momento le iban a llamar a Cristina para a ver si lo sacaba del naufragio. Pero lo acaban de confesar, acaba de decirlo Frigerio que van a invitar a Cristina para... ¿Qué sé yo? ¿Cómo será el argumento? Pero mire, es un tema extraordinario. Yo, en mi vuelta al bosque después de casi 3 semanas, mi vuelta al bosque y lo encuentro verde con un color de esperanza que me hace apostar a lo imponderable. O sea, me hace apostar, me hace volver a creer. Pero me pone tantas barreras y limitaciones y tantos cuestionamientos y tantas preguntas y tanta confusión. ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Y qué va a pasar con los juicios y con los jueces y con los fiscales y con la violencia impiedosa del ataque sobre la figura de Cristina y los chorros, los que robaron todo, todos los que hicieron tanto desastre y que... ¿Cómo lo van a...? Que ni siquiera me salen las palabras. Tal es así que yo había preparado un video para hablar sobre los problemas, la esperanza y las posibilidades de los cambios futuros. Pero esta noche, cuando abro La Nación y después Clarín y noto, dije, pero esto es increíble. Bueno, vamos a tomar la calma. Vamos a retomar la calma para, como siempre, vamos a tratar de entender esto, porque es jodido entender esto que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Quién será el...? Porque uno siempre busca al responsable. ¿Quién será...? Bueno, no preguntemos. Ya sabemos quién es el que ha dado... que ha bajado de línea. Vamos a desarrollar a partir de eso el análisis del día. Y ya, claro... Para empezar con el análisis del día, lo primero que se nos ocurre es que debe estar muy, muy brava la cosa. Debe estar mucho más seria de lo que nosotros tenemos como información. O sea, esto debe estar muy, pero muy, muy realmente rebalsado. Porque para que esta gente haya tenido... que vencer, porque no son ellos la cara de ellos, olvídense siempre que no son la cara de Macri y todo ese grupo, de el poder que ellos representan, tener que ir a hacer una genuflexión frente a Cristina para ver si pueden parar la hemorragia. Y acá hay un mensaje muy profundo, es decir, un mensaje que no ha sido previsto. O sea, el hecho de que nosotros lo hayamos previsto en 2 o 3 videos anteriores y que realmente despertó la atención y que muchos dijeron, no, pero eso no se puede dar, y que ahora se haya confirmado y nos está indicando que acá se abre un panorama que no lo teníamos ni siquiera previsto, ni lo tenía previsto el más de los pintados. O sea, ¿quién iba a pensar que con la actitud tan violenta y de una... profundidad infernal con el acoso y el ataque y la inquina, el odio, la pasión desmedida que le cayó a Cristina y a todo su gobierno y ahora tengan que venirle a pedir auxilio a Cristina? ¿Qué? Te digo de verdad, me deja paralizado a mí, porque me deja paralizado porque me imagino lo que los atributos
las atribulaciones que habrán tenido que vencer para confesar públicamente de que la van a llamar a Cristina, a ver si... Porque la llamada a Cristina significa que le piden la escupidera. Como lo... todo era negativo y perverso y maldito y todo estaba mal. Y ahora la tienen que ir a buscar para que formen un acuerdo, o sea, lo quieren adornar de alguna forma para no quedar tan expuesto, tan ridículo. Ahora, ellos han dado un paso heroico, te digo de verdad, para que la extrema derecha, representada por el Fondo Monetario y todo el Círculo Rojo, haya tenido que hacer este acto de... Ya no era el kirchnerismo, sino ya directamente a Cristina, dijo Frigerio hoy. Quiere decir que estamos en una situación que merece, yo creo, merece una consideración específica, porque quiere decir que debe haber aquí gatos encerrados que no se saben qué tipo de gatos son, porque eso era lo que... que ni por las imaginaciones de las tapas más inconcebibles se pudiera ver. Ahora, lo que acá viene ahora, desde nuestro punto de vista, es cuál va a ser la actitud de Cristina. Porque ahí sí que está jodida la cosa. Porque el que odia a Cristina, el que está identificado con este movimiento, y que ellos le han incluso fogoneado un odio brutal contra ella, además del que ya tenían, y que la hayan puesto como el enemigo público número uno de la nación, y que la hayan satinizado tanto, y que ahora tengan que ir a buscarla. ¿Cómo sentirá Cristina? ¿Qué dirán todos los que circulan a Cristina? ¿Lo consideran como un triunfo de ellos? ¿Cristina lo considerará como un triunfo de su posicionamiento? ¿Qué pensaremos, qué debiéramos pensar nosotros los ciudadanos de a pie frente a este acontecimiento? Si bueno, llamaron a Cristina, qué bueno, qué alegría. ¿Y Cristina va a ser convocada a causa de qué? ¿Con qué lineamientos? ¿Va a ser convocada para que se sume y se arrodille y le diga, sí, está todo de acuerdo, cuenten conmigo? ¿O Cristina va a llegar con su impronta de ganadora para decirle, jodida la situación de Cristina ahora? Creo que es una de las situaciones que históricamente no se había presentado nunca en la Argentina. O sea, un cambio tan brutal de la realidad. Y digo, o uno dice, o uno piensa, o uno en la atribulación, porque yo estoy atribulado con esto. No se me ocurre imaginar nada que sea lógico, porque la lógica acaba de caer, se acaba de estrellar como un espejo en el piso. O sea, todo lo que se ha hecho estos dos años de tanto odio y tanto combate y tanta barbaridad, queda todo en la nada. ¿Cómo vas a llamar a alguien que lo tenés con 20 causas en la justicia y con condenas de todos los puntos de vista moral a través de tus paleros o prensa y jueces y fiscales y comentadores, periodistas y todo, que han sido una cosa de barbarie contra una figura pública, y ahora que tengan que arrodillarse y a buscarla? Y claro, todas estas cosas se dan en un país como el nuestro. Pero vamos a tratar de pensar un poco en voz alta. Vamos a suponer que este trago amargo que ellos acaban de dar y esta vergüenza que acaban de asumir ellos, tenemos que nosotros capitalizarla. O sea, nosotros tenemos que capitalizarla con grandeza, porque justamente para nosotros es una prueba de honor esto,
y es una muestra de nuestras capacidades. O sea, nosotros tenemos ahora el mejor momento para demostrar la grandeza de nuestras ideas y la gran capacidad para la conducción futura del Estado. Y esta es una buena oportunidad para nosotros. Si nosotros no tenemos la grandeza y la inteligencia de que esto solamente busquemos explotarlo con mezquindad, y nosotros estaremos dando muestra cabal de que no tenemos la capacidad que el momento histórico nos está reclamando. Esta situación, este estado, este concepto de grandeza implica que el advenimiento de Cristina no va a ser para imponer condiciones, porque la evidencia está de que ellos han fracasado al llamarla. O sea, más evidencia y más confesión de que ellos, todo este experimento ha sido un fracaso, es haberla llamado a ella. Entonces nosotros no tenemos que explotar eso como un logro nuestro, sino tenemos que explotar eso de tal manera de que la gente entienda que si los que nos hicieron pedazos ahora vienen a pedirnos perdón, porque es una manera de pedir perdón, nosotros no podemos buscar en esa debilidad, en ese acto de insensatez, una capitalización mezquina. Nosotros tenemos que adquirir un estado de grandeza. ¿Y qué sería el estado de grandeza en una dirigente como Cristina que tendría que ella hacer valer ahora? Porque es muy importante esto. Es muy importante esto que estamos planteando. No es cualquier cosa. Si vino Cristina y dijo que no o dijo que sí. No se puede agotar en eso. No se puede agotar en una reacción. Sino se tiene que proyectar en una opción. Para que esa opción genere las posibilidades que se requieren y que son necesarias habilitar en este instante. O sea, no es cuestión de mezquindad, ¿cuál es cuestión de grandeza? Yo diría, ¿qué les parece si nos aventuramos a sugerir algunas estrategias? ¿Qué les parece si nosotros metemos la cuchara? Porque estamos convocados en alguna forma, en alguna medida. O sea, nosotros estamos convocados. Al llamar a Cristina estamos convocados nosotros. Y entonces nosotros nos da el derecho de ocupar el espacio que a nosotros nos corresponde. O sea, no es que estamos pidiendo que a ver si por favor nos dan espacio. Estamos convocados. ¿Y cuál sería ya no la actitud de Cristina, sino la actitud como grupo, como pasión conglomerada de un sentimiento, de una proyección futura? Y nosotros, en el caso que uno tuviese la oportunidad de ser consultado, que no importa si lo hacen o no lo hacen, esto va a quedar establecido y esto va a significar quizá quién te dice que es una posición que no está prevista. O sea, nosotros no podemos jugar a la chica o sentirnos marginados porque no tenemos posibilidades. Nosotros ahora tenemos las mismas posibilidades que tiene Cristina. Dependerá de la capacidad que tengamos en exponer ideas. Y entonces estamos convocados y vamos a opinar. Y opinar significaría, ¿qué? Construir, tender puentes, actuar con grandeza y que esa grandeza demuestre la superioridad nuestra. O sea, vos vas a demostrar grandeza cuando vos demostrás que sos superior en el accionar, que no buscás mezquindades ni que buscás sacar beneficios a través de mezquinas intenciones. Por lo tanto, a nosotros se nos está presentando una oportunidad única, quizá una de las pocas oportunidades realmente extraordinarias que no estaban previstas. O sea, estamos frente a un acontecimiento que se estructura y se basa en lo imponderable, lo que nadie tenía previsto. Y entonces, al no tener previsto, tenemos que ser creativos. Tenemos que ser imaginariamente superlativos en cuanto a lo que vamos a exponer, a las propuestas que seamos capaces de proyectar. Y la propuesta sería de que decir, señores, esto, ustedes han fracasado. O sea, ¿qué es de que habría que en esa supuesta hipotética reunión? Señores, acá estamos en una presencia de un fracaso. O sea, no vamos a juntarnos para consolidar el fracaso. Vamos a salir entre todos. ¡Qué buena oportunidad! Vamos a salir entre todos con grandeza.
Vamos a desplazar lo que nos ha dividido, lo que nos ha separado, lo que nos ha enfrentado, lo que se nos ha hecho perder tiempo y que nos ha destruido a nosotros, y vamos a apostar por la grandeza de la argentinidad. ¡Qué linda oportunidad! Y entonces decirle, nosotros vamos a proponer algo, no vamos a hacer un acuerdo de todos para que todo siga igual. Sería erróneo y sería terrible, sería imperdonable que nos juntamos todos para lograr un acuerdo para que todo esto siga igual. Y sí, se siga con el proyecto del gobierno. O sea, ustedes nos llaman para que nosotros certifiquemos el fracaso. Ustedes tienen que entender que si quieren y nos llaman y nos han convocado y estamos aquí, es porque tenemos nosotros que aportar cosas que realmente resuelvan los problemas. No que vengan a producir un poco más de lo mismo. Y lo mínimo que sería... ¡Oh! Esto es buenísimo. Deja que te lo cuente más adelante. Y esta podría constituir la enorme, gigantesca oportunidad de Cristina. Porque ahí ella, indefectiblemente, frente a estos 4 o 5 que serían los que se reunirían, ella tendría la voz cantante porque sería la mayor convocadora. Entonces Cristina, en un acto de grandeza, de grandeza y de despliegue de su inteligencia, diría, bueno, señores, esto está agotado, pero nosotros no podemos permitir que se nos caiga el país. Vamos a hacer un renunciamiento, todos. Vamos a llamar a elecciones de inmediato. En 90 días vamos a empezar a trabajar para recuperar el país. Asumamos cada uno la parte de culpa que nos corresponde. Mira qué lindo. Y entre todos vamos a hacer el gran lanzamiento. Vamos a construir no un acuerdo, porque un acuerdo indefectiblemente que alguien va a salir lesionado y alguien va a salir triunfante, o no nos vamos a poner de acuerdo. Y acá el problema es superior al acuerdo. El problema que tiene el país es superior al acuerdo. Vamos a suponer que todos seamos parte de la culpa de lo que nos pasa. Qué buena oportunidad para juntarnos todos y hacer un acto de grandeza llamando elecciones a 90 días. ¡Qué lindo golpe, pero maestro! ¿Y quién se iba a negar a que la propuesta de Cristina dijera, no, eso no, cómo vamos a hacer elecciones, mejor vamos a acordar para que el fondo vea que nosotros estamos de acuerdo, en fin? Porque las órdenes que hay es que Cristina venga al pie, por lo que le puede quedar, boludo. Entonces, si lograra, porque hay que superar acá, y acá tenemos, la inquina y el odio, todo eso de jueces y fiscales tiene que quedar eliminado y tiene que confesar que fue toda una tramoya esto, un invento que, mira en qué terminó, soltar a todos los presos políticos y dejarse de joder. O sea, un acto de grandeza. Vamos a hacer un acto de grandeza y entonces ahí vienen las condiciones. ¡Qué natural! Después veremos cómo logramos poner todo en orden, porque necesitamos ordenar el país. No es que vamos a acordar todo y vamos a olvidarnos de todo. Vamos a poner ahora, en la emergencia, el orden. Después veremos quién es el culpable de lo que realmente haya que juzgar. Pero lo importante, salvaríamos el país, salvaríamos la patria, salvaríamos la Argentina. Y entonces le estaríamos dando un mensaje al Fondo Monetario Internacional, que es el que ahora está bajando línea y haciéndonos que esto se dé, que la superioridad de nuestra conciencia ciudadana y de nuestro acervo como argentino es superior a todas las instancias. Y entonces mira qué buena oportunidad para... No te digo que vamos a necesitar que Macri nos venga a dar ideas, ni que venga Pichetto a darme una idea de qué hay que hacer, ni que venga, en fin, el que sea. Te estoy diciendo que tenemos una oportunidad histórica, que habrá que estructurar entre todos y ceder cada uno un poco de sus espacios para que nos hagamos cargo entre todos de lo que hay que hacer. Y de planear un país ahora con muy buena oportunidad, un país en serio, donde todo el mundo esté incluido. Es una oportunidad extraordinaria, porque esto es lo que nos ha llevado el destino de la patria, a que nos ocupemos de la patria. Fíjate vos, el destino de la Argentina, el destino de la patria, nos ha llevado a una convocatoria
a regañadientes y a cosas para que nos ocupemos del país, de la gente, de los 40 millones de habitantes. ¿Qué te parece la idea? Y entonces ahí yo creo que Cristina, con un estado de grandeza y con un asesoramiento superior a la mezquindad de estos muchachos que no tienen idea de lo que realmente estamos enfrentando, porque esto que estamos enfrentando es una cosa monumental, es una cosa extraordinaria y es una oportunidad gloriosa para la Argentina. Y está en nuestras manos ahora. Ya, está en nuestras manos. Entonces, fíjate vos cuántas cosas nos depara el futuro inmediato. 90 días, en 90 días elecciones. No pueden negarse, no debieran negarse. Y el fondo, que es a la última instancia el que va a tener que dar, porque no insistas en que no trates de no verlo, le va a convenir. Al fondo le conviene que esto se logre. Y vos, a nosotros nos conviene muchísimo más porque nosotros estamos, como ves, adelante del tiempo, de cuando las cosas iban a suceder. Nosotros hablamos de esto hace más de 2 años, que iban a llamarla Cristina. Y si Macri llama a Cristina, creo que se llama el video. ¿Qué te parece? No es para nosotros un capital, para nosotros es solamente una alegría de que estamos en lo correcto y que vamos por más. Y vos sos el principal protagonista desde todos los puntos de vista, en todo momento, y estás convocado a una gran epopeya, así que no te me distraigas.